defender, a trabajar en defensa del equipo de Sevilla, que va a tener en ataque la primera jugada del tercer cuarto del partido. Va a arrancar el tercer cuarto del choque entre el Cajasol y el Banco de Cerdeña, y la pelota ya es para Tomas Satoranski. Ahí está delante de Travis Diener. 4-5-4-2. Balón para Holland, que no puede lanzar, se la devuelve a Satoranski. Por fuera en estático el equipo de Sevilla. 14 segundos consumidos de posesión. Holland 5 metros. ¡Dentro! ¡Qué buen corte ha hecho por abajo Holland, ¿eh? ¡Qué buena jugada! ¿Cómo ha cortado por abajo y cómo ha recibido? Se ha dado la vuelta. Y primeros dos puntos. Como decía Díaz Miguel, qué importante la primera canasta, ¿eh? Y muy buen bloqueo de Juanjo Triguero. Sí, sí. Ahí está Travis Diener, 6 metros. Qué bueno es, pero no nota. Rebote, 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 rebote. Falta en ataque de Isli. Falta en ataque del center titular del conjunto italiano. Que a las pruebas me remito. Es ostensiblemente más bajito, menos físico que Juan José Triguero. Triguero debe tener ventaja a la hora de defenderle. Y bueno, en ese aspecto está bien el pívot del Cajasol, ¿eh? 4 puntos Isli, prácticamente no ha aparecido. Le ha dado un empujoncito y ojo que Isli es uno de los referentes de este equipo, ¿eh? Sí, sí. Juega en ataque nuevamente el equipo de Sevilla. Esta es para ponernos por delante. Quiere recibir Holland por fuera de 3, de 3, de 3, de 3. No entra, rebote, rebote, rebote. ¡Bien, Triguero! 1 arriba, Cajasol. 4-5, 4-6. 9 para el final del tercer cuarto. La primera vez que Cajasol está por delante en el electrónico. Banco de Cerdeña ahora perdiendo el partido de 1. Cajasol arriba, viene ahora defendiendo. Vamos a ver, ahí tenemos a los jugadores italianos. Intensidad defensiva. Han tenido que tirar a remanguillé, por así decirlo. Y buena defensa. ¿Qué defensa de Satoranski, Rocky? Ha defendido muy bien, ha cambiado con Luca, aprovechando que tiene la misma estatura, y defendió a Iñeski muy bien. Le ha obligado a tirar echando hacia atrás y de espaldas casi. Y si a este equipo los triples no les entran, ojo que el partido tiene color azul, ¿eh? Oye, cambio en el conjunto italiano, se marcha Isli y vuelve Pintón a la cancha. Va a jugar desde la línea de fondo en ataque. Y el Cajasol de Sevilla, ojo que está tardando, hay que ponerla en movimiento. Recibe Juanjo Triguero. Sí, salvaron los muebles. Nueva pelota para Holland. Por dentro Triguero. ¡No entra! La falta de Michael Inerski, que se está cargando. Y que insisto, está oxidadísimo. Inerski es uno de los puntos débiles. El punto débil. El quinteto titular de ellos de momento. Nunca ha sido un jugador especialmente agresivo, ¿no? Y evidentemente con los años no lo ha mejorado. Sí, la sangre. Con los años no lo ha mejorado. Tiene otras muchas virtudes que afortunadamente hoy no le estamos permitiendo que la saque. Pero ese nunca ha sido su fuerte, ¿no? Juanjo Triguero, que está haciendo un buen inicio de segunda mitad. Ahora falla el tiro, ¿para qué habré dicho nada? Pero eso no oculta el buen comienzo de partido del capitán de Cajasol. Segundo tiro libre, vamos a ver si entra. Juanjo que bota, mira al aro, dentro. 4-5, 4-7, 2 arriba el equipo de Sevilla, 7 puntos Triguero, 4 Isli. Eso es lo que está haciendo bien el center del Cajasol en ataque. El equipo italiano, Drake Diener la pierde a punto de robar, mala suerte. Pinton nuevamente para Drake Diener, tiro forzadísimo. Anota, ahora, tiene una muñeca espectacular, pero está bien defendido. Y además este se tira hasta las zapatillas y es un canastón. Contra eso no puede decir nada porque está muy bien defendido, pues que es un canastón. 4-7, 4-7, igualdad total en el marcador del Parra Serra Dimini. ¡Qué buena hacia abajo! La canasta del Cajasol, un poquito más, un poquito más. Juanjo Triguero ofreciendo de su juego. Y el Caja que está metido en el partido, ¿de qué manera? Ganando de 2, 47-49 cuando hay falta. Sí, clarísima de Osbury. La lectura ofensiva de partido de Tomas Satoranski de momento es casi perfecta. Está siendo muy buena y es muy importante además que se entienda con Juanjo Triguero, porque Juanjo necesitamos que aporten, además de lo que de sus intangibles, lo que aporta en defensa, que sea capaz de hacer puntos, nos da más equilibrio a nosotros. Son 6 asistencias de Satoranski en lo que va de partido. Si esto fuese la NBA, le atribuirían ya 10-11. Pues sí. Va a poner el Banco de Cerdeña la pelota en movimiento. 2 arriba el equipo de Sevilla, 7-50 para el final del tercer cuarto. Buena la defensa, bajando el culo personal Satoranski. Clara sobre Travis Diener, rapidísimo el base del conjunto italiano, está claro. Más físico Tomas Satoranski, más veloz, más pequeño, más ligero. El base del equipo italiano, el duelo es precioso. Están siendo dos termómetros de un 2-3 contra un 1-85. Claro. Evidentemente, cada uno está intentando explotar sus armas a la perfección. Pero Travis Diener ahora no está cómodo, ¿eh? No está pudiendo llevar al equipo donde él quiere, como ha hecho en la primera parte. Ahí está ahora. Thornton, entra muy fácil. Defiende por fuera el Cajasol, Drake Diener, Thornton dentro, movieron perfectamente la pelota, anota Thornton,
4-9-4-9. Llegó tarde a la defensa. Hay que quedarse con su par ahí, ¿eh? Hay que quedarse con su par. Ahí tenemos a Satoranski llevando la bola. Ojo que se juega Asbury el triple sin pensar, sin haber circulación de pelota. No gastó para nada la posesión. Un tiro un poquito precipitado. Y ojo ahora la respuesta de los italianos que no entra. Rebote otra vez para Satoranski. Ahora el partido empieza otra vez a ser fugaz. Ojo otra vez al triple y no entra. Hay que parar un poquito, ¿no? Otro rebote en ataque, no se debe jugar así. Holland debe templarse. Vuelve a jugar en ataque en estático el equipo de Sevilla. Pelota para Tuman Satoranski. 6-50, 4-9, 4-9, empate en Italia. Ahí está Satoranski. ¡Qué buena la asistencia! Otra vez lleva 7. No hay que perdonarla. No la aprovecha Asbury. Hay falta, debió sacar el 2-1. Se pide la antideportiva, evidentemente, pero que no la hay. Debió sacar el 2-1. Esos puntitos cuentan y mucho al final, ¿eh? Balbín, Triguero, no, ahora esta. Eran 6 puntos claros, ¿eh? La falta es un golpe en la espalda, ¿eh? Que no es en el brazo ni nada. Sí, de eso, ¿eh? sí. No, no. O sea, que estás. Está en el límite. Desinhibido, ¿eh? Que depende cómo quieran poner el árbitro el listón, ¿no? Pues evidentemente el jugador defensor se ha olvidado el balón. Entonces eso, con el reglamento a la mano, es antideportivo. Brian Asbury, que tiene que meter el tiro libre, falla el primero. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Esperan los jugadores el tiro del jugador de Cajasol. Dentro, ahora sí. Y también los tiros libres hay que ser efectivos para llevarse los partidos, ¿eh? Faceta importantísima del juego. No se pueden perdonar los tiros libres. Y más jugadores como Asbury, ¿eh? En un partido tan igualado, además, al final cuentan mucho, ¿eh? Uno arriba, Cajasol, llegando poco a poco al ecuador del tercer cuarto. Otro tiro forzado de los italianos. Otro canastón, en este caso, de Sacchetti ha sido. Sí, de Brian Sacchetti, el hijo de Meo Sacchetti. Ahí tenemos a Cajasol con la pelota. Asbury para Holland. Recibe el bloqueo de Triguero. A ver qué bien ahora. Botano y para Asbury. Eso abajo, canasta. Movió bien el balón Cajasol. Canasta de equipo. Canasta para estar ahí. 51-52. Uno arriba, Caja. 15 Asbury, 15 Butzi Thornton. Juega Drake Diener, intentando buscar a Pira Pintón la continuación. Buen robo del equipo de Sevilla. Cuando la lanza no es demasiado bueno con el balón en las manos. La personal sobre Tomas Satoranski de Sacchetti. 5-1, 5-2. Se van cargando los italianos. Van a ser importantes, como decía Rocky Jarana. Los tiros libres para el equipo de Sevilla. Preocupación en el conjunto local. Y tiempo muerto que pide Romeo Sacchetti. Ojo, porque están sufriendo. Están sufriendo los italianos. Empiezan a verle las orejitas al lobo. Ojo con Romeo Sacchetti, que tiene fama de motivador. Un entrenador que es muy vehemente. No me gustaría estar ahí ahora. Y un entrenador que ha llevado a los suyos a lo más alto, pero que ahora está mordiendo el polvo en su propia cancha en el primer partido de la Eurocup. Un equipo novel como es el Banco de Cerdeña Sassari y el Cajasol, que está en el partido. ¿Y de qué manera? 51-52 para los de Aito García Reneses. Ahora mismo hemos salido, damos la sensación que quizás estamos más metidos nosotros en partido que ellos. Estamos más asentados tanto atrás. Esta última jugada ha sido de referencia clara. Todo el mundo ha ido muy bien, hemos conseguido robar el balón. Y en ataque estamos también con más paciencia, moviendo mejor el balón quizás que ellos, ¿no? Es la línea a seguir. Pala Serradimingi de Sassari. Tercer cuarto, 5-51 para el final, 5-1, 5-2. Vence el Cajasol, vence el equipo de Aito García Reneses. Hay falta de los italianos sobre Tomas Satoranski en la transición ofensiva veloz del equipo de Sevilla. 3.310 espectadores en la cancha italiana, en el pabellón. Buen ambiente, ¿eh? Buen ambiente. Esperemos a la Serra di Mingi. Vivamos muy bien, Tobella. Algo parecido aquí en Sevilla el próximo miércoles en el choque frente a la Estrella Roja. ¡Canasta! ¡Canasta de Luka Bogdanović! Precioso el pase en Aliub, el serbio. La puso contra tablero dentro. 51-54, Cajasol, que toma ventaja de 3 puntos. Ahí está jugando un ataque el conjunto italiano. Nuevamente la pelota que le va a llegar a Sacchetti, al hijo, no al padre. Va a recibir Drake. El padre era bueno, ¿eh? Personal, si pudiera estar ahí el padre, vale. Hay personal del equipo de baloncesto de Sevilla. Bueno, pues otra es Satoranski, por cierto, ¿eh? Sí, otra sí. Asistencia. Y ahí entra muy buen pase, Satoranski. Milinko Tepi por Asbury. A ver si Tepi ahora. Asbury, 15 claro. Thornton. Ojo, ¿eh? Máximos anotadores del partido. Sacan los italianos, sufriendo en el saque de banda, defendiendo bien el equipo de Sevilla. Pilota por fuera. Ahí está Travis Diner.
por fuera, buscando el bloqueo que le ayuda un compañero. Se la tira de tres, el tiro es malo, buen rebote. Rebote para Lucas O'Donnell y tres arriba, pelota para el equipo de Sevilla, que tiene que leer bien la jugada. ¡Qué bien Satoransky! ¡Qué barbaridad! Oh, ¡qué partidazo de Satoransky! Triguero debe meterla. Otra vez le acaban de dar en bandeja dos puntos a Juanjo Triguero y no ha podido. Y ahora sí, la respuesta del equipo italiano. Esa, en esa jugada ha estado la diferencia. ¿Cómo ha resuelto el equipo italiano y cómo Juanjo Triguero no ha podido? Lo importante es que estamos en el partido 51-54, girado en la televisión, llevándoles el espectáculo de Eurocup, el espectáculo del baloncesto en directo para toda Sevilla. De más 5 a posiblemente empatados a 54. Sí, yo no que sirva de disculpa, pero bajo mi punto de vista, a Juanjo Triguero le han hecho falta rara además. No cae rodando por nada, ¿verdad? La diferencia es que no hay uno han pitado, que le han metido 2 más 1. Ahí está Diliegro, anota el tiro libre adicional. 3 puntos más para el 7 en total. Empate, tablas en el marcador en Italia.